Takes place in on the 16th of September, actually the 15th of September at night time, which is the celebration of the independence of Mexico. And usually the president comes out on the balcony of the government palace to shout Viva Mexico. But that day, 2012, people gathered to actually shout murder, which is not easy, and fraud, because there is an assumption that in the general elections of 2012, there was means of votation. People voted for someone else and then another party came to power. El año del 2012 fue un año muy catártico porque la gente estaba muy molesta. Seguimos muy molestos hoy en día. En el 2012 estábamos muy molestos. And also 2012 was a very cathartic year. The people were really upset, were still upset today, but that year was especially cathartic. Is there any question or comment from your side? Bueno, mi pregunta es, ¿por qué se llama la maldad y a qué se refiere la maldad en la película? The question is, why is it called evilness and what does it refer to the name? Evilness es la emoción que está en el aire durante toda la película. Me han preguntado que si tiene que ver con algún personaje. En realidad es más como eso que está en el ambiente todo el tiempo y no lo podemos ver. Es parte de la naturaleza del hombre. Y creo que en México hoy en día hay esa maldad en todas partes. Y no es tanto por la gente, sino porque se han venido juntando muchas cosas en la historia de México. It is an emotion that is in the air during the film. It doesn't have to do with any of the characters. It's just more like the ambience, the environment of the film. It's something that is actually in Mexico, something that you cannot see, but definitely is in the air. Finalmente, la energía negativa que los personajes tienen que sufrir de alguna manera es detonante para toda la historia. Es un punto de encuentro entre México y los personajes. Es este sentimiento de que alguien está a punto de hacer algo muy malo y todo el mundo lo sabe. And the negative energy the characters have to suffer is the conjunction between the character and nature, because everybody knows what's going to happen, that something really bad is about to happen. Hello. I would like to ask something about the music. Who was the composer, and what about the songs? Where do the songs come from? Thank you. Me gustaría preguntar sobre la música, quién fue el compositor, y sobre las canciones, de dónde vienen las canciones. Las canciones que canta Rafael, él las escribió, y son las que aparecen originalmente en el guión que él escribió. The songs that Rafael sings are his songs, and they're the songs that originally have that are in on the script that he actually wrote. Y la demás música que aparece en la película, en los ambientes, son atmósferas generadas por un colega músico en México. Su nombre es Galo Durán y fue el que se encargó de hacer toda la banda sonora en mis. And regarding the music, it's atmosphere generated by the composer Galo Durán, who created all the soundtrack of the film. Lo que nosotros buscábamos con la música era que no se escuchara realmente todo el tiempo una melodía, que fuera algo muy sutil y que estuviéramos mezclado con los ambientes y que pareciera que era música proveniente de sonidos muy naturales. We didn't want to have a melody sounding throughout the film. Something that you could actually listen. We wanted it to be a little bit more subtle and something that was mixed with the environment of the film, with the ambience of the film. Thank you very much for introducing us to these lovely characters. My question is related to mortality, how it's portrayed in the film, and you know, from breaking the news, from seeing yourself about to die and by your own coffin.
Can you comment a little bit more about that? Gracias por introducirnos a estos personajes encantadores. Su pregunta tiene que ver con la mortalidad, cómo llegas al momento en el que tienes que comprar tu propio ataúd, si nos puedes comentar un poco más al respecto. Morir, pagar los gastos de la muerte en México es incluso un problema, porque es caro, es un servicio que es muy caro y que no lo brinda en ningún tipo de apoyo el gobierno. Es un asunto por el cual los mexicanos tienen que preocuparse. To pay for death expenses in Mexico is actually a problem. There are no funds, and it's a concern that Mexicans have when they have to face this. Y también lo que yo quería hablar mucho de la sensación de preocupación de ser una persona sola y no saber qué va a pasar el día que mueras, porque no va a haber nadie que te ayude. And I also wanted to talk about the worry of being alone and dying and not having anyone to take care of you on your final days, and how you face your own death alone. Bien, por eso me estaba interesado en que los dos personajes estuvieran solos y muy cercanos a la muerte, porque pienso que es una preocupación constante de todos, incluso los jóvenes, qué va a suceder cuando envejezcamos. And that's why I wanted both characters to be alone and really close to death, because to show this concern that we all have, even young people, when we're dealing with death and being close to death. Back. I was just wondering how old your grandfather was during the shooting when he died. Did he manage to see any parts of the film before it was completed? And did he ever in real life want to present a script, or did he ever attempt it, or is it thanks to you that you see story? La pregunta es cuántos años tenía tu abuelo mientras durante el rodaje, cuántos años tenía cuando murió, si llegó a ver alguna parte de la película y si en la vida real intentó presentar su guión en algún sitio. Él tenía 82 años cuando hizo la película y murió durante los 82 años, o sea, no cumplió años más. Murió 4 meses después de que nosotros terminamos la última escena y él nunca logró ver nada de la película editada. He was 82 while they were shooting. He didn't turn 83 since he died 4 months after the shooting of the last scene, and he did not see anything of the film, any parts of the film. Y efectivamente, él, cuando yo lo conocí, me comentó que él ya había ido a una oficina en México a buscar dinero, que no se acordaba a dónde había ido él, pero que ya le habían dicho que sí le iban a dar el apoyo que estaba buscando. Él vivía con la idea de que tenía que regresar a la Ciudad de México a buscar esa oficina a donde alguien le había dicho que iba a tener dinero para hacer su propia película. He actually told him that he did go to an office in Mexico. He didn't know which office, but that they told him that the money was coming, so he wanted to go back to Mexico and find that office where they promised him the money. Por eso es importante la escena en el cine, que nosotros pensamos que muy probablemente Fibo fue a una oficina de gobierno, pero la oficina a la que tenía que haber ido de manera correcta era el cine. Y bueno, pues nosotros lo que hicimos fue recrearlo sin el permiso de nadie, ni del cine ni de nadie. The scene on the film, it's him going to Encine in Mexico. We think that he probably went to a government office, but we wanted to recreate this by making him go into Encine, and we shoot it without the permission of anyone. Creo que es importante mencionar que Rafa era completamente sordo, que es un dato para nosotros importante, porque él, todas las instrucciones que le dábamos de dirección eran a través de una libreta, un escrito. And I want to point out this detail, which is that Rafael was actually deaf, so any instructions that we had to give him
we needed to